Hola, buenas noches. Estamos en Desigual Club, en la zona de campamento de Madrid. Esta noche es una noche especial, ya que el residente de esta sala hace 6 años y es la segunda fiesta que hace en honor a ello. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Alba? Bien. ¿Cómo estás? Bueno, contento, bastante contento. ¿Qué esperas de esta noche? Pues sobre todo pasarlo bien. Que vengan todos los amigos, que vengan... Yo creo que hemos conseguido una line-up bastante divertido, porque somos todos amigos y lo principal es que la gente venga y se lo pase bien aquí. ¿Cómo definirías la música del Desigual? Pues siempre intentamos apostar... bueno, en noviembre hicimos 6 años como aniversario del club. Yo hoy cumplo 6 años. Y siempre hemos intentado apostar desde el principio por la música del club, por la calidad. Hemos tenido artistas como David Porciano, como David Berna, como Pago Bugin, y siempre andamos detrás de artistas que tengan cierta calidad, ¿no? Estuvieron Italo Boys, que son de Gran Bretaña, en una fiesta privada que tuvimos aquí, y este es nuestro rollo, apostar por la música de calidad, aunque nos cueste, porque como están las veces hoy en día nos cuesta, pero es nuestro objetivo. Vale, vas a hacer un back to back con Ismael Rivas en el cierre de la fiesta. ¿Estás nervioso? ¿Cómo te sientes? Nervioso no, estoy contento. Estoy contento porque pues yo lo llevo esperando un montón de tiempo. Nunca lo he hecho y para mí Ismael es el top 1 de los DJs aquí en España, ¿no? Siempre le he seguido desde que yo comienzo a interesarme por la música electrónica. Y poder hoy pinchar con él y compartir esas 2 horas o 2 horas y media de música, para mí es un placer, me voy a divertir a tope. Vale, y por último, ¿alguna de las palabras que te gustaría dedicarles a la gente que te sigue y a la gente que cada fin de semana se acerca a verte? Pues mira, yo os quiero dar las gracias a todos por hacer que yo siga aquí 6 años, lleve 6 años, porque sin vosotros esto no sirve de nada. Y simplemente pues a la gente decirle que siga apoyando, ¿no? Porque la música electrónica es muy complicado que esté ahí, que no avance si la gente no la apoya. Entonces daros las gracias a todos y hacerlo lo mejor posible para vosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo definirías tu estilo de música? Bueno, ahora mismo estoy poniendo un rollo bastante divertido, fresquito. Si tengo que encajarlo en algún estilo, lo encajaría en el techno house, aunque bueno, me gusta poner un poquito de todo. Vale, Marcos, ¿qué esperas de esta noche? Yo creo que va a ser una noche bastante especial, para él y para todos, porque va a ser una noche con mucho musicón y además los artistas que vienen aquí, pues la verdad es que va a ser una noche completa. Bueno, y por último, ¿algunas palabras que le quieras dedicar en esta noche tan especial? Bueno, darle la enhorabuena por conseguir 6 años en una sala, que no es fácil. Y bueno, decirle que siga así, que siga con sus proyectos y que seremos amigos el tiempo que sea posible. Day.